Desde finales del año pasado, Nicolás Maduro me ha amenazado de cárcel. El vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, a quien la Asamblea Constituyente autorizó enjuiciar, dijo que la decisión no lo tomó por sorpresa. La Corte Suprema había solicitado levantar su inmunidad para investigarlo por instigación a la violencia y asociación para delinquir, con penas de cárcel de hasta 10 años. Esos usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General me acusan de unos delitos que no he cometido, pero motivados por unos hechos que yo reconozco. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil. La convoqué y la volveré a convocar. Los presuntos delitos se habrían cometido durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio. El legislador de 31 años y delfín de Leopoldo López permanece desde el sábado como huésped en la residencia del embajador chileno. Chile está dispuesto a otorgarle asilo político, según el canciller de ese país. Que nos saquen a fuego, que nos saquen a balas, que nos saquen a violencia.